acerca del tema. Por lo pronto, mis hermanos, vamos a ir directamente a la palabra de Dios. En el libro de Santiago, en la carta de Santiago, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, comportamiento de la fe. Hablamos la semana pasada acerca del comportamiento de la fe, y en esta ocasión vamos a tocar la segunda parte, el comportamiento de la fe número 2, ¿verdad? La parte número 2, y en sus notas lo van a encontrar ahí en el versículo 1, en el capítulo 1, perdón, del versículo 22 al 25 vamos a leer, y los invito a que permanezcan de pie mientras damos la lectura de la palabra de Dios. Cuando estemos en Santiago 1, 22 al 25 decimos amén. Dice la palabra: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo como se ve, luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Vamos a orar. Padre, te doy las gracias, Señor, y te ruego que por favor lleves el control completo, Señor, de esta predicación. Habla a tu pueblo, Señor. Estamos atentos a tu voz, y te ruego, Dios, que utilices tu palabra en todo momento para traer gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Tomamos asiento, mis hermanos, y les agradezco su fina atención. Como les decía al inicio del mensaje, mis hermanos, en la semana pasada estuvimos hablando acerca de Santiago. Estuvimos viendo del versículo 19 al versículo 21, y cómo es que el creyente recibe la palabra, y no solo que la recibe, sino que cómo es que el creyente ha de aplicarla. Estas son dos partes esenciales al escuchar, al estar expuestos a la palabra, a la predicación de la palabra de Dios. El carácter del hombre es básicamente decidido por la conducta de la persona. El comportamiento de la fe se basa en la conducta de la persona, es decir, si la persona está dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Primera de Juan 2:3 nos dice lo siguiente: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Sabe que de igual manera, la persona que es hostil a la persona de Jesús, a la persona de Cristo, también nos dice la palabra de Dios cómo se puede identificar. Ya que Juan 14:24 nos dice: el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Podemos distinguir personas que van a obedecer la palabra de Dios como aquellos que son hostiles al mensaje de la palabra de Dios. La obediencia a la palabra de Dios es el más básico requisito para déjeme decirlo una vez más. La obediencia a la palabra de Dios es el más básico requisito para todo creyente. Nuestro texto el día de hoy nos dice lo siguiente: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. ¿Sabe? Porque si tan solo somos, escuchamos la palabra y no la aplicamos a nuestra vida, la palabra de Dios lo dice claramente: nos engañamos a nosotros mismos. ¿Pero qué tipo de engaño? Bueno, nos engañamos al decir que tenemos una relación personal con el Padre, y puede llegar a engañarnos a nosotros mismos acerca de la salvación. La verdadera fe debe de iniciar la obediencia, debe de iniciar el deseo de obedecer la palabra de Dios en todo momento. Todo creyente debería creer en la verdad de la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es verídica, es verdad, y por lo mismo es aplicable a nuestras vidas. Se dice de un niño que estaba sacando su Biblia en el tiempo de su recreo en la primaria, en la escuela, en una escuela de la ciudad, no una escuela privada como la de nosotros, por supuesto, sino una escuela pública. A este niño le gustaba sacar la palabra de Dios, poner a leerla durante el tiempo de recreo. Una maestra, que era atea, por supuesto, se acerca a él y le dice: ¿crees tú lo que estás leyendo? Ella, en forma burlesca, a él le dice: ¿a poco crees todo lo que tú estás leyendo? El niño le contesta: sí. La maestra, un poco burlona, le dice:
Entonces, ¿has escuchado acerca de la historia del hombre que fue tragado por un pez? El niño le dice, sí. Y si tú crees en esa historia, le dice la maestra, entonces tú me podrías decir si este hombre que estuvo tragado por el pez por 3 días, ¿durmió en el tiempo que estuvo dentro del pez? El niño le pregunta, pues me imagino que sí. Cuando llegue al cielo, mejor yo le voy a preguntar. La maestra, de una forma burlona, se le queda viendo y le dice, ¿y qué tal si no está en el cielo? El niño le contesta, pues entonces le pregunto a usted. Mis hermanos, la teología, cuidado. Fíjese la importancia de esto, de creerle a la palabra de Dios. ¿Sabe? Una vez escuché a un hermano que dijo, mira pastor, si la Biblia dijera que el hombre tragó el pez, yo lo creería, porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad, es verídica, por lo mismo tenemos que ponerla como tal. Recordemos que al inicio de este mensaje les decía que podemos concluir que la postura de una persona acerca de la voluntad de Dios o la forma que responde a la predicación de la palabra de Dios es siempre nos mostrará la naturaleza de la fe de cada persona. Quiero que me acompañe a una historia paralela que encontramos en el Antiguo Testamento. Vamos al libro de Nehemías y vamos a ver en el capítulo 8 algunos detalles que son importantes cuando se refiere a comprender, a poner en práctica la palabra de Dios. En Nehemías, vayamos a Nehemías. Esta historia se desenvuelve después de que en el año 586 el pueblo de Judá fue llevado a cautiverio a Babilonia. Después de 70 años en cautiverio, el rey Zorobabel regresó una vez más a Jerusalén, donde edificó el templo en Jerusalén. Varias personas ahí que se encontraban en Babilonia, israelitas que tenían amor por su patria, regresaron a la capital para reedificar los muros, ya que los muros estaban, la ciudad estaba expuesta porque los muros habían sido destruidos y la ciudad se encontraba expuesta a sus enemigos. Este hombre Nehemías tenía buena relación con el rey Medo Persa, el cual le pidió para que le diera el permiso para poder salir a edificar los muros de la ciudad de Jerusalén. Bajo el rey, la dirección de Nehemías y la protección de Dios, los muros fueron edificados en un tiempo récord de 52 días. La ciudad una vez más gozaba con la protección de los muros y por supuesto el templo brillaba en todo su esplendor una vez más. Vemos en esta ocasión que después de haber terminado con esta edificación de los muros, el pueblo estaba preparado para un avivamiento. Escuchen bien, el pueblo estaba preparado, su corazón había sido preparado para un avivamiento. Y quiero que me sigan por favor en el versículo 1 del capítulo 8 de Nehemías. Vamos a seguir esta historia y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice en el versículo 1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Observe lo siguiente. Este es el mismo lugar donde inicia cualquier avivamiento. ¿Quiere avivamiento en su vida? Inicia en la palabra de Dios. Continuamos leyendo, mis hermanos, y vemos ahí en el versículo 3. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. ¿Sabe? Durante horas y horas se leyó la palabra de Dios, y como veremos más adelante, había personas que explicaron lo que se estaba leyendo. En el versículo 4 vemos ahí, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. En esta ocasión es la primera vez que tenemos en la palabra de Dios que se da un mensaje expositorio, donde la palabra de Dios estaba siendo leída desde un púlpito tal como este, de una plataforma como esta, donde el escriba estaba leyendo y el pueblo escuchaba mientras se mantenían atentos. En el versículo 5 y 6 nos dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió,
todo el pueblo estuvo atento. Es interesante esta palabra atento, es la palabra amad en hebreo, la cual está hablando de... Si en alguna ocasión se preguntan por qué es que les pido que permanezcan de pie mientras leemos la palabra de Dios al inicio del mensaje, es precisamente trayéndolo de esta referencia. Estaba atento, estaba de pie. El versículo 6 dice: bendijo entonces los grandes, todo el pueblo, amén, amén, alzaron sus manos y se humillaron y adoraron. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetaí, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán, Pelaías. Ahí hay nombres, hermanos, si tienen necesidad de nombres, ahí hay nombres para su futuro bebé, ¿ok? Hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Entonces había personas aquí en ese momento, en este momento que le estaba explicando lo que estaba leyendo de la palabra de Dios. Así como tenemos clases de conexión aquí nosotros en nuestra iglesia, donde tenemos un grupo pequeño, se puede explicar la palabra de una manera diferente como en un grupo pequeño. De esta manera se estaba explicando lo que estaba leyendo. Y el versículo 9 dice: y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Sabe? El pueblo, cuando escuchó la palabra, fueron convencidos en su corazón de algo. Fueron convencidos en su corazón que algo había vivido su corazón de una manera. Así que empezaron a entristecerse y a llorar. Dice la palabra, la primera parte, el avivamiento que tenemos que considerar, viene por medio, escuche bien, la confesión de pecados. La confesión de pecados. El avivamiento viene como resultado de la confesión, cuando la palabra de Dios nos habla al corazón. Que nosotros recibimos la palabra y hay convicción de pecado, tenemos que venir delante del Señor y decir: Señor, te confieso mi pecado. Para poder haber avivamiento en nuestro corazón, tenemos que llegar a esa conclusión. Pero no termina en la confesión, hermanos. En el versículo 12, ahí mismo del capítulo 8 de Nehemías, nos dice: y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porción y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les había enseñado. No solo que tenemos la confesión de nuestros pecados, sino también en segundo plano tenemos la celebración. La celebración. Yo les he dicho y les decía la semana pasada, si el Señor habla a su corazón por medio de la predicación de la palabra, estén contentos. Sepan que fue el Espíritu Santo, Dios, el que le habló en ese momento para redarguirlo de pecado. No se enoje con el predicador, no diga que no le gustó el mensaje. Recuerde, es el Señor el que le está hablando, y por lo mismo celebre el hecho de que su Dios habla por medio de su palabra. Gloria a Dios. No termina ahí, mis hermanos. Había, dice, más adelante, vamos a ver cómo es que en el mensaje, palabra de Dios, hubo confesión de pecados, pero también hubo la celebración porque escucharon las buenas nuevas. ¿Cuándo fue la última vez que celebró? Cuando Dios le habló a su corazón. ¿Cuándo fue la última vez que al escuchar el evangelio de salvación, una vez más dice: Señor, gracias, gracias de hablarme en esta tarde? ¿Sabe? Culmina en la celebración, en el gozo de saber que Dios, el Dios Todopoderoso, me habló a mí. ¡Wow! No termina ahí, mis hermanos, ya que en el versículo 38 del capítulo 9 de Nehemías nos lleva al tercer punto. A causa, pues, dice en el 38 del capítulo 9, a causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nosotros, por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes.
No solo que debe reconocer uno y confesar su pecado, no solo que tiene que haber una celebración en el momento que reconozca que es el Espíritu Santo que le está hablando, sino que también tiene Nehemías 10, 28 y 29. Nos dice: y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra de la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Mis hermanos, amigos que nos acompaña el día de hoy, esto es una promesa. Esto es una promesa que después fue hecha por estas personas. Al haber sido expuestos a la palabra de Dios, reconocieron su pecado. Después de ello, celebraron el hecho de que Dios les habló a su corazón y les dio una oportunidad más que ellos ahora hicieron. Su vida quiere avivamiento en su iglesia, hermano, inicia en su metro cuadrado. Ahí mismo está. Mente, confiese su pecado, celebre el hecho de que Dios le está hablando a su corazón, y la segunda, la tercera, la promesa que tiene usted que hacer delante de su Señor. ¿Sabe? Se hizo una promesa de obediencia a Dios, la promesa de hacerlo todo aquello lo que Dios palabra. Desde el avivamiento encontramos confesión, celebración y promesa. Y en el Nuevo Testamento encontramos un pasaje paralelo. Vayamos a Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49. Lucas 6, 46 al 49. Para poder entonces llegar a esta conclusión, debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Y el Señor Jesús nos habla de esta manera: llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y hundió, y el río dio con ímpetu fundada sobre qué, la roca. Mas él oyó y hizo. Semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Sabe? Usted trata de construir un hogar temeroso de Dios. ¿Usted tiene el deseo de construir un hogar temeroso de Dios? Le tengo noticias. Si no lo hace en el fundamento de la obediencia de la palabra de Dios, está perdiendo su tiempo. Porque no hay diferencia entre ello y una persona que edifica su casa de la manera que el mundo lo hace. En el final encontramos que el vivir fe no es un compromiso momentáneo, no es un movimiento por un momento. Mi hermano, es una obediencia constante. Debe de ser una obediencia constante a la palabra de Dios. Debe existir una promesa de parte nuestra como punto. Cuando venimos delante del Señor y digo: Señor, prometo cambiar esta área, Señor, necesito de ti, pero necesito poner de mi parte en toda esta área para poder cambiar, para poder caminar en la dirección que tú me estás indicando por tu palabra. Haga un altar ahí donde se encuentra y haga una para iniciar su caminar cristiano. Si no lo ha hecho aún, hoy es el día. Debe existir una promesa, este punto de partida que nos ayuda a nuestra mente y decir: esto al Señor, tengo que regresar, tengo que volver, tengo que volver a aquello que le prometí a mi Señor para poder cambiar. Necesito, Señor, de tu dirección. ¿Sabe? Usted no tiene el deseo de hacer esta promesa. Si no tiene el deseo o nunca ha tenido un deseo de hacer esta promesa delante del Señor, hermanos,
permítame decirle que quizás esto no fue nada más que un movimiento de su corazón que le dijo, ok, hijo, tienes que pedir perdón. Y usted creyó haber pedido perdón, pero sencillamente no tiene el deseo de continuar en este caminar cristiano. ¿Sabe? Debe de existir el más profundo deseo de nuestro corazón, aun cuando no podemos lograr hacer aquello que hemos prometido, tenemos el deseo de hacer de manera posible. Como lo vimos la semana pasada, el tema central de este capítulo, el capítulo de Santiago, mis hermanos, es la palabra de Dios. Y la fe que justifica, la fe que salva, como vimos la semana pasada, lleva al compromiso de recibir la palabra. Y no solo recibir la palabra, el punto número uno, el único punto el día de hoy, la adecuada reacción hacia la palabra. La adecuada reacción hacia la palabra. Regresemos una vez más al texto en el cual iniciamos el mensaje el día de hoy. Santiago 1, 22 al 25. Pero hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor o olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El versículo 22 inicia con la palabra pero. Escuchen bien, pero. Si recordamos la semana pasada, si podemos traer a la mente algo de la semana pasada, hablamos de recibir la palabra con sumisión, hablamos de con pureza, hablamos de recibir la palabra con humildad. Pero ahora Santiago nos quiere llevar aún más allá. ¿Y cuál es ese paso? El comportamiento de la fe. Es la disponibilidad de recibir la palabra. Tenemos que recibir la palabra, pero no termina ahí, sino ser hacedores de la palabra. Diga conmigo, hacedores de la palabra. No los hacedores de la palabra. La letra A nos dice ser hacedores continuos de la palabra. Ser hacedores continuos de la palabra. ¿Sabe la preocupación del pastor, hermanos? Es que haya personas en este auditorio que constantemente se predique la palabra y únicamente nos acostumbremos únicamente a oír la palabra y no ser. Que escuchemos verdades eternas constantemente, domingo a domingo, y en vez de tener el deseo de responder a la palabra, la dejamos pasar. ¿Sabe? Hay peligro en ello. Porque siendo que la palabra que se predica con tanto contenido, existe el potencial de dejar de pasar la palabra de nosotros, alejarla de nosotros, endureciendo así nuestro corazón. Hay peligro en esto. Hay peligro y les pido por favor que pongan atención. Seamos hacedores. Y cuando no podamos hacer lo que haya un verdadero dolor en nuestro corazón, no poder lograr aquello que le prometimos a nuestro Dios. Pregunta, pero ¿por qué hacedores? Escuchen esto, mis hermanos, y quizás son detalles que no meditamos en esto, pero cuando leemos la palabra dice hacedores. Interesante que no dice hagan lo que dice la palabra, sean hacedores. Es interesante este detalle. Porque la palabra hacedores se refiere a la personalidad del individuo. Escuchen bien, le voy a poner este ejemplo. Una persona que puede pelear una batalla, pero no necesariamente lo hace un soldado. Una persona puede construir una casa guiándose por quizás algún tutorial en YouTube, pero eso no lo hace un constructor. Alguien puede enseñar una lección, pero la persona si no tiene un título de maestro, no es maestro. Tanto el soldado como el constructor, como caracterizado, de la misma manera el cristiano debe de ser caracterizado por hacer lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos como un hábito. ¿Me doy a entender? Es algo que nos pide el Señor que hagamos, ser hacedores de la palabra. Es un título que el Señor nos está dando. Sea hacedor de la palabra y no tan solo que oidores. Oidores. ¿Alguna vez has escuchado la palabra
¿cuál es la palabra que busco? Auditor, auditor. Y no me refiero a una persona que hace una audición. Un auditor es una persona que va a una clase en la universidad. Y esta persona va a este recinto, va a este lugar únicamente a escuchar la lección. No hay un compromiso de hacer el semestre, sino únicamente va a ir a escuchar la lección por una o dos o tres veces. Pero no hay un compromiso real para... persona es alguien que tan solo va a escuchar, entonces no hay un compromiso, mis hermanos. Vaya que hay personas en nuestra iglesia que son auditores. ¿Sabe? No me quiero comprometer, pastor, estamos bien únicamente viniendo los domingos, estoy bien, pastor, usted comprenda que... Además, este es un auditorio, por lo pronto voy a venir como un auditor. Este no es... comprometorio, es un auditorio, y por lo pronto no me voy a comprometer, sino únicamente voy a hacer un auditor. Qué bien. ¿Sabe? Hay personas que tratan de mantener la santidad, incluso del estacionamiento del carro hasta su asiento, y no hay un compromiso verdadero, solo vienen a escuchar la palabra. ¿Conocen a alguien así? Bueno, se sientan y tienen el privilegio de escuchar la palabra de Dios y no hay un compromiso de llevarla a cabo. Permítame sugerirle, el oír la palabra no es el final de la ecuación. Escuchen, el escuchar la palabra no debe ser el final, debe de ser entonces el medio, el cual nos lleva hacia el final. ¿Y a cuál es el final? El final es obediencia a la palabra. Y si solo viene a oír, hermano, pues le agradezco su atención, pero tiene que haber un deseo constante en su vida de cambiar. Amén. La verdadera fe hará que no tan solo reciba la palabra, sino que busque de cómo aplicarla a su vida. Ya vimos la letra A, ser hacedor de la palabra. La letra B nos dice la palabra debemos aplicarla sin engaño. Santiago la explica a sus lectores que si son hacedores de la palabra, entonces está en la dirección correcta. Los felicita, pero ¿sabe? Satanás está dispuesto, está listo, mis hermanos, para hacerle creer que únicamente ser un auditor es suficiente. Recuerda, él va a obrar en el engaño. Él lo ha hecho desde Génesis 3, de Génesis 3, 1, cuando le dice: ¿con qué Dios os ha dicho? Y a lo mejor está ahorita en este momento usted pensando: ¿con qué el pastor le dijo? No, yo no soy el que le está diciendo, él está hablando, mi amigo. Observe conmigo lo que dice el versículo 23. Volvamos a Santiago. Santiago 1, versículo 23, donde nos dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Interesante la palabra rostro natural, hermanos, porque se deriva del griego de ver el rostro como cuando, en el momento cuando nació. Ese es el rostro natural, cuando en el momento que nació. Y sabemos que todos cuando nacemos, nacemos arrugaditos, ¿verdad? Hasta un poquito feitos. Bueno, yo no, hermano, yo cuando nací bonito. Pero vemos ahí, mi hermano, cómo es que dice la palabra de Dios que lo vemos en un espejo. Recordemos que en aquel entonces eran hechos de metal, eran hechos de aleaciones con bronce, y por lo tanto había una imagen distorsionada. Palabra nos dice: ahora vemos por espejo oscuramente. ¿Sabe? Recuerde esto, el versículo 24 dice: porque él se considera mismo y olvida cómo era. ¿Sabe? El punto aquí es este, mis hermanos, y pongan atención: si la palabra de Dios está hablando en este momento y le está pidiendo que cambie alguna área de su vida, y dice usted: está bien, lo voy a hacer, cuando llegue a la casa en la noche, Señor, ¿sabe qué es lo que va a pasar? La va a olvidar. Si la palabra de Dios le está hablando a usted en este momento y quizás va a pensar y meditar en el versículo que se leyó esta tarde, el día de mañana, para el final del día quizás la va a olvidar. Si el Espíritu Santo le está hablando en este momento y le está diciendo: hijo, tienes que cambiar esta área, como faraón, recuerda cuando viene Moisés, tenía las plagas de la rana específicamente, y viene Moisés con faraón, porque lo manda a llamar faraón a Moisés y le dice: quita esta plaga de mí, y dígnate,
indícame cuándo debo orar por ti para que las ganas sean quitadas. ¿Se acuerdan? Respondió Faraón, mañana, mañana. No deje para mañana el perdón que necesita hoy, mi hermano. El día de hoy es el tiempo de su redención. El día de hoy es cuando tiene que venir delante del Señor. Señor, háblame de mí, todo aquello que te molesta. ¿Existe algo que en este momento tiene que confesar a Dios? El mensaje del domingo se acaba, hermano. Mañana ya será otro día, ni nos acordaremos. Quizás hoy en la tarde ya no nos acordaremos que predicamos. El día de hoy es el momento cuando tiene que pedir perdón delante del Señor. Por eso es necesario lo que emprendimos la semana, el qué y el cómo. Lo que quiere Señor de mí, cómo es que debo aplicarlo a mi vida. Hazte en el versículo 25, donde dice: es el que mira atentamente en la perfecta ley, libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, es aventurado en lo que hace. La actitud con la que usted toma la palabra de Dios es la que va a abrir las puertas para todo. Recuerda el versículo: mas buscad primeramente el reino de justicia y todas las cosas serán dado, ¿qué? Por añadidura. Pare su corazón, mis hermanos, cuando vengan a la iglesia. No solo vengan en el corre-corre. Yo sé que la vida pasa, mis hermanos, pero venimos a veces en el corre-corre y nos pedirle al Señor: Señor, habla mi corazón el día de hoy. Pida, demuéstrame, Señor, mi rostro natural. Pida mis defectos. ¿Yo, pastor, defectos? Sí, usted. Los defectos, aquellos que necesitan, aquellos que no te parecen, Señor, aquellos que quitar de mi vida, quítalos de mí. Enséñame cuáles son ellos. Venir con esa actitud aquí a la iglesia, mi hermano, y venir con ese deseo, me puedo imaginar lo que Dios puede hacer con este ministerio. Cuando venimos delante del Señor con esa actitud, con ese deseo de que nos hable, háblame, Señor, ayúdame a quitar estas áreas que son de que intervienen en mi relación tuya con la mía. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, el que mira atentamente en la perfecta ley que la perfecta ha dado, es la palabra de Dios. La fuente de toda libertad es la palabra de Dios. Y persevera en ella. Es un comportamiento diario que se debe de llevar a cabo, hermano. El comportamiento diario de perseverar en la palabra. Quizás usted piense, hermano, en algo que nos restringe, algo que le quite la felicidad al considerar la ley. Cuando pensamos de la ley, es algo que me va a quitar lo que me gusta hacer, despojar de aquello que me agrada, ¿sabe? La libertad. Persevera, dice la palabra. Una persona que persevera aprende la palabra. El estado de la persona siempre va a negar ser convencido por la gente. La verdadera animar a buscar: Señor, habla mi corazón. Cambia las áreas. Honestamente, tienen orgullo, tienen temor, tienen no quieren cambiar. Aquellos que esperan, dice la palabra de Dios, ansiosamente ver la cara de Cristo, ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Buscaré hacer la voluntad diariamente de nuestro Señor. Santiago nos dice: mira atentamente la ley de la libertad. Es usted una persona que toma el pasaje y lo estudia. Señor, gracias por haberme hablado, gracias por haber tomado el tiempo el día de hoy de entrar a mi corazón. Gracias, Dios Espíritu Santo, gracias, obra en mi vida. Sí, lastimosamente es lo opuesto.
Entonces, hermanos, observe lo que dice el versículo 25. Hace el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que haga. ¿Sabe? Quiere prosperar. Y hablando de la prosperidad. Pero quiere prosperar bíblicamente en su camino. Quiere que todo esté bien. Y quiere aplicar la. Testamento en el capítulo 1 del libro de Josué, y quiero versículo 7 en adelante. La palabra de Dios dice así: esfuérzate y sé muy valiente, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Antes de ella, ni para que seas prosperado en todas las se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué dice? Harás prosperar tu camino, ¿y qué más? Y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde que vayas. Leemos la palabra y meditamos en ella y en todo momento, y así los produciendo en su vida, va a ir poniendo una nueva impresión imborrable al observar cómo cambia nuestro concepto de nosotros mismos al vernos enfrentados con la palabra de Dios. El oído como el oidor, perdón, como el hacedor, son personas que se encuentran en este recinto en este día. Los dos están aquí. En este momento tenemos entre nosotros oidores. Los dos pusieron atención. Quizás meditarán en la palabra, pero tan solo uno de ellos tomará una decisión real. Uno de ellos se irá sin hacer un compromiso real de obedecer la palabra de Dios. Si usted se encuentra en este momento, esta tarde, aquí en este recinto, hacer un la palabra de Dios le ha dicho. Hoy inicia la posibilidad de volver a restaurar nuestra lectura bíblica diaria. Hoy inicia nuestra posibilidad de venir delante del Señor y en sus vidas. El día de hoy, hermanos, es cuando inicia el avivamiento en su vida. El día de hoy, si nos comprometemos y decidimos pedir perdón y decirle al Señor: me comprometo, Señor, tendremos celebración en nuestro corazón por haber hecho la voluntad de nuestro Señor. No sea un nada más, sea ser un hacedor de la y el día de hoy la día de hoy. Invito a mi hermano a que cierre sus ojos, tiene su rostro, damos al Señor por su bendición. Padre, te doy las gracias por lo que nos ha dado de poder escuchar. Vaya, necesitamos este avivamiento y los tres pasos a seguir, Señor, requieren, Señor, de mi atención. Por lo mismo, Señor, te ruego, perdona mis pecados, Señor, me comprometo a cambiar mi caminar. Señor, quiero tener una celebración en mi vida. Quiero tener una celebración real en mi corazón. Y necesito, Señor, de tu perdón. Padre, yo te ruego, Dios, que por favor nos guíes en este día. Que hagamos decisiones reales, Señor, de cambiar y poder servir, Señor, de la manera que tu palabra lo ha indicado. Señor, escudriña mi corazón, dice el salmista, y ve si hay en mí camino de maldad. Limpia mi corazón, Señor. Incluso de aquellos pecados, Señor, que tú sabes que yo desconozco. Padre, indícame cuáles son los cambios en mi vida que tú deseas que yo haga. Señor, ayúdame a no ser. Gracias por habernos acompañado. Si el mensaje de la palabra de Dios fue de bendición para usted, síganos a través de los medios sociales, a través de YouTube, Facebook y por supuesto nuestra página de internet en experienceliberty.com.
Nos encantaría que nos pudiera visitar. Si usted desea hacerlo, nos encontramos en Las Vegas, Nevada. Y esta es la dirección donde usted nos puede encontrar. Gracias por habernos acompañado. Para nosotros es una bendición el poder saber que nos está viendo a través de este medio. Aquí lo esperamos todos los domingos a la 1:15 de la tarde. Es la hora de nuestro servicio hispano. Estamos para servirle. Esperamos pronto verle por acá. Gracias por habernos acompañado. Que Dios le bendiga.